creo que la Argentina, en la Argentina existe la idea y el mito de que no se gobierna sin el peronismo. Muchos años de experiencia política y de gobiernos peronistas tienden a marcar esta tendencia como única. ¿Puede gobernar la Argentina un gobierno no peronista en la medida que tenga recursos para administrar el Estado? Entre los recursos de administración está el despliegue gremial, tener articulación gremial, que eso lo tiene que construir, y el despliegue territorial. Yo creo que es muy posible, yo creo que hay un proyecto de restauración conservadora que tiene la forma de recuperación republicana. La idea o el propósito de gobernar sin el peronismo es algo que lo incita a Macri a marchar solo en estas elecciones, lo cual significa todo un desafío. Yo personalmente creo que sí, se puede gobernar sin el peronismo. Los fracasos de los gobiernos no peronistas, desde la recuperación democrática, para no irse más atrás, fueron debido a sus propias limitaciones y no al hecho de que fueran gobiernos que no tenían el signo de justicialista. Desde Raúl Alfonsín, que no logró acertar en la clave económica, hasta la alianza que continuó las políticas que paradójicamente había realizado el peronismo. Mire usted, por ser demasiado peronista, a la alianza le supuso, más que peronista, menemista, le supuso un fin de ciclo apresurado. Se abre una nueva lucha, ¿no? Entre, digamos, lo que podríamos decir, la derecha en el poder, digamos, y el kirchnerismo en la oposición. De esa lucha se verá si realmente se puede consolidar este proyecto o si es un momento de transición para volver a esto, pero eso no se puede predecir. También hay que decir que el peronismo ha cambiado. Hoy no es el peronismo que nosotros conocimos hace 20 o 25 años atrás. Parece que el peronismo hoy es muy distinto y por lo tanto lo que sí hay que tener y subrayar, tener en cuenta y subrayar, es que la Argentina no se puede gobernar sin una coalición política amplia y generosa. Y en esto hay que incluir a una parte del peronismo, sin duda.